¡Epa, Warriors! Pues nada, no sé cómo empezar este vídeo. Si empezar en plan de a la primera va a ser que no, a la segunda va a ser que no, y a la tercera, cambio de montura. Buenos días, chavales. Día 7 de diciembre, 0 grados. Vamos a aprovechar estos días que me quedan para salir en bici. Ya no llueve y ya es un frío intenso ahora mismo. Estamos en un tiempo, como dirían los bellos. Venga, un saludo a todos, Warriors. Estamos coches todos blancos. Esto viene siendo igual que cuando llueve. Escoger, botarse fuera de la casa y listo. Yo ahora mismo tengo frío. Cuando salí por la puerta, hombre, el 0 grados, 1 grado, se nota de cojones. Llegado a este punto, otra vez problemas con la tija. Entonces he pensado, me vale la pena subir ahí hasta que iréis y así bajo directamente por junto al mecánico y que vea el caso, que ya tengo cita para la semana y fuera. Y mañana tocará la GT y eso que hay. Pues aquí llegamos. Una tija baja, no se aguanta. Bueno, chavales, listo. Otra vez en ruta. Gracias al mecánico podemos seguir la ruta. ¡Opa, chavalada! Parece que he cacheado un poco. Y papá, en pantalón corto, vamos allá. Hola. Había ganas. Acabo de pillar a ver, yo mexando ahí, o cajando, con los pantalones baixados, casi, estaban subiendo. Y sí, para quedar chucu morado. No me jodas. Al final me hizo lo mismo, Joder. Toma dos. La puta tija. En fin. Bueno, amigos, después del corte y pega, hasta aquí llegué. Antes con la Mondraker, hubo cambio de montura. He vuelto a casa, a por la GT. Madre mía, 26 triplato. Uf, vaya cambio, radical. A la 27 y medio, monoplato. Pero bueno, hay que salir. Y lo que queremos es disfrutar, así que vamos allá. Entre llevar uno de los niños al cole, volver, cambiarse, salir con la bici, problemas con la tija,
volver y estar aquí. Son las 10 de la mañana y ya veis cómo está, todo blanco y helado. Todo congelado. Pues ayer me quedé ahí atrás. Oye, hice algo más. Gracias a la GT. Siempre está ahí. Acostumbrado a subir por aquí con la Moondragger. Con el 1146 que llevo. Atrás. Vas en la GT. Plato mariconero. Es que subes en el bike, tío. Ni que estuvieras en una eléctrica ahora. Eso sí, no avanzas. Esto, hostia, se me escapó el pie. He subido la primera parte. El plato mariconero. Me acordé que lo tenía. Pero al fin y al cabo, te acostumbras al monoplato. Y al final, cuando coges esta bici, andas en el plato medio o el plato grande. Es que si no, entre la poca fuerza que haces en el plato pequeño y que es 26, ¡fua! Acostumbrado a la otra, madre mía, pero es que vas al ralentí. Está todo congelado. Las fochancas están todas congeladas, tío. Pero no hace frío, ¿eh? Cuando salí hacía menos uno. Supongo que estaremos a dos. Y en sitios donde da el sol, pues ya a 3 o 4 grados. Pero al no haber humedad ni viento, se va como Dios. Hemos subido el Bozalo, estamos aquí en arriba, vaya, ya veis cómo está todo blanco y el asfalto patina, sí, se me acaba de cruzar de atrás, allá, nada más empezar la reta, cuidadito. ¡Oh! Parece que hubo geada, que no. Está todo blanquito. Tengo que estar a aguja quentinha y irme en balsa, ¿eh? Hasta aquí está todo congelado. Las charqueiras de barro están congeladas. Está más justo pasar así. En sitios como estos es donde echas de menos la tija pija. Y sigue botando pipote. Bueno, amigos, llegados a este punto, hemos bajado la tija con el cierre rápido, hemos convertido la GT de 26 en una bici de dirty y a ver cómo se comporta por la bajada del rocódromo. Tent, 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 tent. Here we go. Nada que ver con la GT, digo la GT, la Moondragger.
están llorando los ojos, no veo. Por el frío. Oh, qué dolor. Bueno. Oh, pasó aquí. ¡Opa! ¡El saltito! Ya aquí que siempre resbala. ¡Wow! ¡Ay, madre! ¡Por todos lados! Cuidado aquí ahora, no hay tanto freno. Frena mucho más la Mondraker que esto. ¡Oh! Está todo blanquito y congelado. Y papá, el insensato, va con su GT. ¡Ole! ¡Wow! ¡Abajo! ¡Yihí! Momento para rellenar el botellín. Y me da la risa cuando veo la cubierta Michelin, todo lo que tú quieras. Va a matarse con esto. Menos mal que es nueva y agarra. Vamos a ir por aquí porque entre ir a cambiar la Mondraker por la GT y llegar hasta aquí son las 2:20, entonces toca volver, ducharse, comer, ir a por los peques al cole, que por mí seguía vía el Monte del Gato, pero mañana más. ¡Ay, qué oscurito estás! Ice cream con las cachas abiertas. A pasar la gasolinera esta de la autovía. En vez de ir a vía Cortella, voy por aquí, porque ahí más adelante engancho con la carretera que va de Ois hasta Espenuca, entonces ya voy por ahí. ¡Alojo! ¡Un cartel este! Olio suizo solto en un monte. Te diré. Hola. Sí. Qué bonitinho. ¿Qué pasa, nenas? ¿Está de sos soliño? Hola. Las cabritinhas. Un mes más a comer. Cordeirinho. Venga, seguir viviendo, de pasar lugar. Bueno, después del momento turístico aquí en el mirador de Espenuca, que hacía años que no venía por aquí, vamos a volver para casa vía carretera, que hay que hacer de comer. Hemos vuelto a convertir nuestra GT26 en una Dirty, bajando la tija. Allá vamos, cuidado con la carretera. ¡Hola! ¡Ojo curva! ¡Que esto sí que aquí! ¡Resbalando!
Nacional 6. Chegamos ao povo, nenos! Aqui ainda não ia dar o sol, é? Cheada atrás cheada. Opa, chavales! Pois aqui estamos, hemos vuelto a casa. Pois já veis, el juguete se impuso al tanque. La verdad que vas en la 26, es un puto juguete comparado a lo que es la Moondraker, tío. Y nada, mando un fuerte saludo a Charles Chupino, a Miguel el abuelo, alias el Técnicas. Y nada, que con ganas de volver a ver a esta gente, a ver qué dice hoy la Xunta, si hay más restricciones o confinamiento, en fin. Una puta mierda mientras que esté esta pandemia. Y nada, seguramente mañana y pasado, si salgo, pues tocará con la GT y para la semana arreglamos la tija de la Moondraker. Y para el siguiente fin de semana, si dan tanto calor y tanto buen tiempo, pues habrá que ir al gato a darle duro, a ver cómo están las pistas. Venga, gente, hasta mañana.